Buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están? Seguro que bien porque portándonos como lo hacemos aquí en Marbella, mascarilla, distancias de seguridad, geles y bueno muy poquitos actos a los que podemos acudir, pronto vamos a salir de esto y vamos a estar con, con una vida normal, las vacunas que ya han llegado también a Marbella. Pues mientras haciendo todo esto nosotros seguimos trabajando y llevándoles a todos sus hogares Marbella detrás del objetivo. Un programa que, que yo estoy contentísima con él, en el que ya tenemos 25 invitados, que se dice pronto, todos ellos fotógrafos, que cada uno tiene un punto de vista detrás del objetivo. Y bueno, entre todos estos fotógrafos, todos amigos, y para mí que soy muy aficionada a, a la fotografía desde pequeñita, me hace revivir muchas cosas y momentos en los que también he estado profesionalmente, me hace muy feliz. Sé que les complico la vida buscando fotos, diciéndoles que tienen que mandárnoslas, pero vienen encantados. Y hoy estoy encantada, porque hemos tenido dos mujeres y hoy tengo a la tercera. Una mujer muy profesional que nos ha mandado las fotos muy, muy bien preparadas, que es Rosalía García Pérez. A lo mejor por ahí no la conocen. Lía Jepp. Lía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. El placer es mío, porque yo sé que, como decía, os complico un poco la vida. Cuando digo, buscarme entre 80 y 100 fotos, pues ¿Tú sí. no te has quejado nada? No, no me he quejado, la verdad. Y la las verdad. has mandado súper ordenaditas, uh -huh. eh, lo, te, lo cual facilita mucho a nuestro compañero Antonio Ortega la realización y todo. Elía, eh, tú eres de, de Marbella y ¿cómo empiezas en la fotografía? Pues mira, empiezo en la fotografía porque en el año... Ocho, en los años 80, <laughs> no voy a decir cuándo, en los años 80 hago un curso en la Universidad Popular con Lola Rudolfi. Yo también. 80, con Lola Rudolfo. Oh, con 86-87. No 84, acuerdo. empecé. 84, 85, 86. Un par de años pues, más igual tarde. tarde. coincidimos? Sí, sí, sí. Y entonces ahí hice un primer curso, en el año 86-87, que hicimos, bueno, prácticas de laboratorio, sí, hacías sí, todo. Sí. Todo, desde salíamos fuera a hacer fotos sí. también, que era súper divertido, fotos nocturnas, con Lola. Con Lola empecé. Qué y luego en el año 89-90 ya me compré un, una ampliadora en color. ...y una en color, en blanco y negro... ...un laboratorio... ...un laboratorio exactamente... ...y empecé ya a tomar mis fotos y empezar a, a revelarlas... ...pero realmente empecé en los años 80... ...aunque después tuve un parón en medio... ...y lo retomé hace 20 años otra vez... ...y empezaste pero de forma profesional... ...o como aficionada... ...no, no, no, como aficionada... aficionada. ...como aficionada... ...sin embargo luego te has ido encaminando profesionalmente... ...sí, sí... ...bueno, te dejo... Sí. Eh, ...no te quiero <laughs> atropellar... ...cómo fuiste evolucionando en ese mundo... Pues mira, eh, en, el, en el año 90 me fui de vacaciones a París a, a visitar a una amiga mía que estaba haciendo pintura eh, en París y entonces eh, me empecé a mezclar un poco, esas tres semanas que estuve con ella, con artistas, con un círculo artístico. Entonces tú sabes que eso, cuando te mezclas con artistas, como que mamas un poco ese gusanillo, sí, ¿sabes? Sí, Creativo. Sí. Y entonces pues eh, pretendí hacer dibujo, pero se me daba fatal. Entonces, como que me acordé un poco de lo que yo hacía anteriormente, que era la fotografía, y digo: bueno, pues entonces me voy a formar como fotógrafa, eh, intentando un poco, no autodidacta, porque no me gusta decir autodidacta, porque realmente cuando tú te vas formando vas buscando cursos que te Exacto. interesen y que se adapten a, lo que tú, a tu proyecto, ¿no? Entonces, eh, realmente fue a partir del año 90, 91 cuando, cuando retomé un poco más, más en serio. El tema. Empecé a presentarme a concursos, todo era de, analógico, evidentemente, no había nada de digital. Y, y ahí es realmente cuando empecé un poquito más a interesarme y a estudiar un poco más a fondo la, la fotografía. Aunque realmente el paso fuerte fue a principios de los 2000. ¿Y cómo llevaste el paso del analógico al digital? Yo estupendamente. Bien. Muy bien. Porque hay personas que no, que prefieren el analógico. No, no, yo prefiero el digital. Porque yo la fotografía que hago es fotografía construida. Entonces, con el analógico, al ser co fotografía construida, yo tengo en mi mente como un lienzo en blanco. Entonces, yo me imagino la foto. Y muchas veces tú sabes que con, ana con analógico es muy difícil encontrar los elementos para hacer una fantasía, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, con el digital es mucho más fácil. Primero, de que no es mm, tan caro, evidentemente, Hombre, porque antiguamente... Carrete, Dios mío, los carretes, revelar. Eh, es verdad que tiras un poco más por instinto porque antes tenías un carrete de 36 y tenías que tirarlas y miraba muy bien la foto que ibas a hacer, que no te sal, ne saliera nada mal. Si hacías una modelo, pues que estuviera perfectamente porque luego no tenías para repetir a lo mejor carrete, ¿no? Sí, sí, sí. no puedes tirar 500 Claro, no puedes tirar <laughs> mil fotos como ahora, por ejemplo, en digital. Sí, sí. Pero a mí realmente no es eso tanto como el hecho de poder un poco mmm, trabajar la foto como si fuera un lienzo en blanco y poner todos los elementos que tú quieras, quieras plasmar ¿no? en, en tu obra. Bueno, ahora me vas a ir contando el tipo de fotografía, si te parece, seguimos sí, hablando claro, claro. de cómo ha sido tu evolución, pero vamos a ir hablando sobre las fotos que nos has traído. De acuerdo. Por ejemplo, esta foto es una foto de estudio, eh, ¿cómo la has hecho? Sí, esta foto pertenece a un proyecto nuevo, que está en progreso, todavía no lo he terminado, que... Eh, es un poco una reflexión sobre el color primario, el rojo. Se trata de fotografiar chicas, esto es un, un díptico, son dos chicas que están haciendo una bufanda interminable en color rojo y casi todos los elementos que pongo geométricos están uh, enfocados a su cara. O sea, como es un poco una dicotomía, un conflicto entre la típica mujer de casa sí. que tricota, que hace puntos, y también el, la, 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 la parte un poco rebelde que tenemos todas las mujeres, ¿no? De salir un poco del, de la burbuja ¿Y esta patriarcal. y ¿Tú tienes estudio? Sí, yo tengo ¿Tienes? estudio. Tienes un estudio? Yo tengo, tenía un estudio en la Divina Pastora, que ahora lo he cerrado y ahora estoy montando uno nuevo. Ver, ¿Se puede sí. decir dónde la, o es en tu casa? No, yo lo, tengo, lo voy a organizar en mi casa, ¿En tu casa? es estudio y taller. Estudio taller, y taller también para dar cursos y de ah, todo muy, un poquito. Ah, muy bien. Bueno, seguimos con esta, que está, son un caballero. Sí, este chico es un chico australiano, porque yo estaba en una web donde me ofrecía como fotógrafa para modelos, modelos noveles, que estuvieran empezando su carrera. Entonces este chico vino de vacaciones aquí a Marbella un verano y es australiano y me contactó. Por email, me llamó y me fotos. dijo, oye, que estoy aquí, si te apetece, es un TFS que, que... O sea, ellos me posan y yo les regalo la fotografía. Entonces yo tengo modelos y luego ellos tienen su, su reportaje, ¿no? Gratis. Es un, es un servicio gratuito que nos hacemos, un intercambio de servicios. Esta es de una serie. Esto es un autorretrato, esta soy yo. No me digas. Sí, esta soy yo. Esta es un autorretrato. Eh, pertenece a una serie que se llama Crónicas del Espejo. Una, una serie muy chula que hice... En el año 2000 y tenía dos, dos partes: tenía una parte en blanco y negro y una parte en color. Y esta se llama la línea remota, porque es un poco la posición de la decapitación, ¿no? Totalmente, <laughs> totalmente. Entonces hace un poco referencia a la vena que se ve aquí en el cuello, no sí, sé si, sí, la, sí, si sí. la ves. Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, sí. Una la vena línea. que se ve en el cuello y se llama la línea remota, sí. Y pertenece a una serie de la Crónica del Espejo, se llama. Bueno, aquí está, es bueno, este es un paisaje. es sí. Puerto Rico Alto? No, no, esto es Artola. ¿Artola? Sí. Es que la verdad es que tenemos paisajes aquí preciosos, maravillosos que mucha gente no conoce. Preciosos. ¡Qué bonito! Bueno, sí. y el verde, pregunta, te voy a preguntar, ¿es natural o está retocado? El verde le puse yo un poco más de contraste, sí. le subí un poco el tono. Porque es, Pero precioso. es precioso. Yo empecé retocando un poco las fotos y cada vez retoco menos. Es una cosa rarísima. Normalmente empiezas es al revés. revés, ¿no? sí. Eh, hace muy poco porque no sabes cómo retocar las fotos y después retocar más no yo, yo al revés cada vez me estoy haciendo me estoy volviendo más purista en ese sentido depende de la foto también también depende un poco de la foto es esta ahorita. está hecha en Artola esta también es de la misma de la misma serie que se llama Cruising y son todos desnudos estas chicas no me conocían yo hice un llamamiento por Facebook en serio sí yo dije quiero hacer desnudos al aire libre eh, no me importa si sois altas, bajas, chicos también, chicos y chicas, sí, sí, sí. altos, bajos, delgados, gordos, viejos, jóvenes, me da igual. La persona que quiera, perfecto, hacemos. ¿Y eh, te, te surge mucha gente pues o no? Pues sí, 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 sí. Está en total son eh, ...12 fotos tipo panorámico, son sí. bastante grandes, pero tú sabes que haces muchas fotos y luego te quedas menos. cartas Hace, claro, Haces una selección claro. y, y te vas quedando con menos. Esta es una baila, un... Una baila, Esta es otra de mis pasiones. Porque esta, esta está hecha en, en Perú, en Lima, en una En, sí, en, una, en una academia de, de danza que hay en Lima, porque mi sobrina es bailarina. Entonces me invitó su profesora, la directora de, de, la, de la Academia de Ballet, y estuve haciendo un día fotos. y... Y le hice fotos a esta chica, además, súper esbelta, súper bonita, <laughs> sí, sí. chicas muy jóvenes. Y es un tema que me, que me fascina, que me encanta, el ballet. Sí, a mí también. Me encanta. Esta también es otro de, de un poco de, de, mis, eh, de mis temas, ¿no? Las naturalezas muertas, sí, sobre todo las flores. Todas las flores que yo fotografío o las tengo en casa o las compro expresamente ah. para hacer la fotografía. ...y estas por ejemplo son orquídeas que tengo yo en casa... ...esta es una serie que se llama Secret Garden... ...el jardín secreto... ...que utilicé también de modelo a mi hija... ...que no sé si habrá una, una, una foto por ahí Qué de bonito. ella... Y, ...y son simplemente bodegones con, con flores... ...esta foto... ...esta foto es de una pareja gótica que conocí en Granada... ...ella es así... ...se llama Caníbal... ...esta foto se llama Caníbal porque además... Me hizo Yo no tenía el título de la foto, lo que pasa es que la, la, la actitud que tenía ella era. con su pareja, con este chico... Era de caníbal. Era de caníbal total, o sea, era muy posesiva, muy... Sí, ¿Sabes? Sí. Y entonces le puse de caníbal. Y la foto esa surgió a raíz de cómo iba progresando la sesión, me di cuenta realmente de la, de la personalidad de esta chica, ¿no? Que era muy mía. posesiva, un temperamento muy fuerte. Y esta quedó finalista en el Premio Internacional de Casino de Marbella, que se hizo en el año 2008, Me acuerdo. creo, 2007. Me acuerdo. sí. Sí, que ganó un chico de Málaga y estaba de jurado Wayne Chasan Wayne San también ha venido por el programa, sí. ¿Sí? Esta es la otra del De díptico, la colección rojo. De la colección rojo, sí. sí, sí está sí. también tejiendo. Está también tejiendo, exactamente. Este es un díptico que están las dos tejiendo. Y esta también, ¿son dos eh, hadas o...? No, esta es, una, esta es una de la serie eh, La Belleza Inquietante, se llama. Son todas fotografías en blanco y negro, pero que no se ve el rostro del modelo ni del personaje. Y esta serie se expuso en el Museo de Grabado Contemporáneo en el año 2011, en la zona de fotografía. No, yo me acuerdo haber coincidido en exposiciones sí. tuyas un montón de veces. Lo que pasa es que yo voy a lo mío y, y lógicamente, lógicamente anfitrión a todo lo tuyo. Claro, claro. Esta es también del jardín secreto, esta. Yo es que los elementos que cojo esta es una muñeca de mi hija. Eh, me gusta mucho coger elementos eh, infantiles. Juego mucho con los elementos infantiles, con los juguetes, pelotas. Eh, también hay, creo que hay un, un tigre pequeñito de, de plástico. Ah, esta es la que te decía, sí, esa es mi hija. Qué bonita foto. Que cuando la puse en Facebook, alguna gente con el tema del desnudo infantil, ¿sabes? Pero por Dios. Sí, que decía que, que tuvo un poco de polémica porque había gente que no le parecía bien, pero hay una fotógrafa norteamericana que fotografió... Nunca yo había gusto de todo el mundo, no, Nada, nada, nada. Además, Pero si yo, tu hija, tú harás lo que tú creas conveniente. Claro, además, ¿sabes lo que pasó? Que en esta foto, la anterior, que yo estaba haciendo foto... A las gracias. <laughs> yo estaba haciendo fotos a las flores y ella estaba viendo cómo yo hacía las fotos. Sí, sí, Entonces sí. Entonces me dijo, mami, ¿por qué no me haces fotos a mí? ¿Y qué edad tenía ella? Ella aquí tenía seis años. O sea, es pequeñita. Pequeña, seis años. Y digo, pues sí, te voy a hacer fotos. Entonces posó y le hice la foto. Ay, parece muy bonita La foto. Y está que contraste, ¿no? El desnudito con la otra sí, con el abrigo de pieles. Sí, con el abrigo <laughs> de pieles, sí, sí, sí. Yo en mis fotos, viendo ahora la anterior de Caníbal, esto es una pareja de, de modelos de Málaga, que le hice en la, en la Escuela de Apertura con Michel Otoro, me dejó él, me prestó, porque Michel es así de, de generoso y, y de buena persona, me prestó el, el estudio y le hice foto a esta pareja de modelos y en casi todas, ahora viendo la otra también de Caníbal, está la mujer como en, como en una posición un poco como de, de la que manda, ¿no? como que tiene la vara de mando. ¿no? Sí. Es, está, ¿no? Es, es, es la chica la que está. El hombre sí, está sí, como sí. un simple objeto. Yo lo sí. veo como un simple sí, objeto. Sí, si no, se, se deja. <laughs> claro, claro. Hemos invertido los papeles Total. un poco. Sí, sí. Esta es la misma chica de caníbal, en su apartamento. Sí. ¿Y este el chico no? No, no. esta eh, eres tú. Esta, tú, esta es, soy yo. yo todo, que me auto... he hecho mucho autorretrato. Cuando no he conseguido. Pero con no el pelo muy corto, ¿no? No, es un, es un moño, recogido. es un doble moño de tipo siglo XIX, sí. que se van torciendo el pelo y se coge a los lados, sí, sí, y es, sí. es, son dos fotos, son dos fotos, es eh, una foto de Frankfurt, eh, en blanco y negro, y una foto y un autorretrato, entonces sobrepones, superpones una foto encima de otra y te sale... ¿Y, ¿Y te hoy, sale eh, hoy en día cuántas fotos, haces fotos diarias?, Diarias no, no diario no. Es que yo no soy de hacer fotos por fuera. Hacer, Entonces afuera. cuando ya cuando tengo una idea entonces sí. O me tiro a lo mejor un fin de semana haciendo fotos y luego me tiro a lo mejor un mes sin hacer fotos. Fíjate. Es que soy así un poco. No Anarquita. salgo. <laughs> sí 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 sí. Un poco me lleva el instinto. Cuando necesito o quiero hacer fotos entonces cuando salgo a hacer fotos. Muy bien que tampoco salgo realmente porque casi todas mis fotos a excepción de pocas que he visto son de interior esta también es otra de la de crónicas del espejo que se puso en el museo de Alicante luego creo que veremos en, en las fotos de exposiciones es un tríptico se llama praxis del corazón y estas tres están en, eh, en la colección del museo del grabado contemporáneo sí las doné y Germán las, las expuso cuando se abrió cuando se abrió la última la última sala. Esta es quiero ser santa, que es una canción que cantaba Alaska pero que realmente es del grupo Parálisis Permanente. Quiero ser santa quiero ser beata y entonces otro retrato mío con el pelo largo comiéndome una mariposa que es un poco la la mariposa es como la metamorfosis, ¿no? Del sí. gusano sale sale la mariposa, ¿no? Sí. De lo feo sale sí, lo bonito, sí, sí, ¿no? Sí, pues verdad. un poco una alegoría, ¿no? Al, a eso. Este es un retrato de, de esa chica, de esa chica gótica también. Me llamaba mucho la atención porque era muy muy sexual, tenía, emanaba una, una energía muy potente, muy fuerte, ¿no? Era como, no sé, era como... Sí, era, era eh, tenía una energía muy potente esta chica le hice varias sesiones porque la verdad es que posaba fenomenal es esta misma no no esta es otra chica gótica que es, es una muñeca de granada también es que mi marido estuvo estudiando en granada arquitectura entonces yo me iba todos los fines de semana y el bar que nos gustaba ir era no gótico gustado. todo dark. O sea, y entonces allí conocía muchísima gente. Y, claro, ¿te y, servían de modelos? Claro, entonces yo hablaba con ellos, porque eso sí, yo nunca me he cortado a la hora de pedir a la gente que pose para mí. Hay gente que le da vergüenza, yo no. ¿Qué vas? Yo no, digo, bueno, él no lo tengo. Él no lo tiene siempre él no claro. No lo tengo. Y aparte que después lo conocía, lo, era muy divertido, congeniábamos con ellos, hacíamos bastantes cosas, sí, sí. Y esta es una chica de allí de Granada que tenía la piel como aparece ahí de porcelana. La ¿Verdad se ve? Totalmente de porcelana. Sí, sí, sí. Esta foto también es de la, del proyecto uh, La Belleza Inquietante. Y es mi sobrina, que le dije, tú empiezas a, a mover ah, el, el pelo, pelo, a mover el pelo, a mover el pelo. Y, y la cogí en ese punto que además tiene lo que es toda la zona del, del rostro eh, oculto. Y solamente sí. se ven las manos. Si te acercas a la imagen, claro, no sé si se distingue muy bien, se ven las manos y lo que es el camisón, la puntilla del camisón. Solamente. Sí, sí, sí. ...y sí, otra chica de Granada... ...es que en Granada hice muchas fotos... ...hice muchas fotos... Claro, ...y o sea, esta... además... ...encontrabas cliente la digamos... ...claro, claro... ...y además ella... Eh, ...era estudiante de Bellas Artes... ...entonces... ...tú o sea, sabes que sí. la, lo, los estudiantes Artista. de Bellas Artes... ...son artistas... ...lo que le digas se eh, hacen... ...hacen... ...de hecho nos fuimos también a un polideportivo... ...que había en Ruinas... ...allí en, el, en Granada... ...hicimos unas fotos... ...en medio de las estructuras... ...de, de, 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 de los escombros de... Eh, muy chulas, hicimos una, una foto muy chula. Sí. Este trístico es también de lo último que estoy haciendo, de rojo, del color rojo. ¿Es el mar y nubes? Es el, ¿no? mar, el, mar. el mar. El mar y nubes. Sí. Sí, el y mar. luego yo he pintado el mar de rojo, un poco para... Porque yo con el mar tengo una, una relación de amor y odio. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Porque me ha traído muchas satisfacciones, pero también mucho, muchas insatisfacciones. Sí. Sí. <laughs> Entonces un poco por eso, ¿no? Es lo que, lo que intento. Lo que tú has querido intento transmitir, ahí. ¿no? Vale. Después cada espectador ve lo que quiere. Está o sea, claro. Está tú intentas... Clarísimo. ¿Verdad? Algo que a uno le parece horrible, a otro le puede parecer precioso. Sí, tú quieres eh, intentar decir algo con. con con tu foto y la persona que lo vea. A mí me gusta mucho en las exposiciones preguntarle a la gente. ¿Qué ves Cuando ahí? alguien que veo que está interesado mirando una foto, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué crees que he intentado transmitir? De hecho, muchas veces hay fotos que no le pongo título. Sin título, para ver. Porque dependiendo de la gente que lo vea, uno te da un mensaje, otro te da otro. Es muy interesante las lecturas que pues sí. lo que le transmite a cada este, uno. Este, por ejemplo, ¿qué título tiene? Este se llama la visita. La visita es un poco tétrico, sí, un poco tétrico. Porque está hecha con dos, o, con dos plumas de, uh, de pavo real que están situados sobre los ojos. Sí, sí, sí. Es un poco una simbología de la muerte, ¿no? De, sí, es algo que, así. Sí, algo así. La visita, sí. También es un autorretrato, ¿eh? Ah, esto también. Sí, sí, sí. Yo me hago mucho autorretrato. Sí. Cada vez menos. Cada vez menos. Sí. Afortunadamente ya encuentro más gente que me quiera posar... Pero para cosas así muy raras, digo, sí. bueno, me lo voy a hacer yo. Esta es de Crónicas del Espejo también. Esta es mi hermana vestida de novia. Eso te iba a decir, está vestida de novia. Sí, le hice, le hice varias fotos vestida de novia. Eh, ¿Pero la una... de novia era novia real o se vistió para el momento? No, este es su traje, de novia, su traje de novia real. Sí, sí, este es su traje de novia real. Y una novia un poco un poco triste, además se titula eh, las cosas que nunca te dije entonces un poco una no sé, una relación que no llegó a buen puerto, oh. creo sí, todas mis fotos tienen una historia, un, un tinte un poquito dramático ¿Sí? sí, 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 no me gustan de hecho, en casi ninguna de las fotos sale la gente sonriendo, intento que no se le vea la cara, o sea que no Aquí, estoy. esto fue un programa, eh, una colaboración que tuve con el Ayuntamiento de Málaga, que se hizo eh, el programa 2011 en el 2011, que fue una, una serie de actividades a, todo, a nivel de escultura, fotografía, pintura, para hacer eh, exposiciones eh, urbanas, elegir sitios de Málaga, capital, y, y hacer actividades y exposiciones de artistas locales. Y yo formé parte del jurado, me invitaron a, a ser parte del jurado y ahí es una, una... Estuvimos con la prensa, que nos estuvieron preguntando el día de la presentación y, y me invitaron y estuvo muy bien, la verdad. Y dime en el día. ¿Cómo ha sido? Bueno, aquí tenéis un grupo también, me imagino que será también por allí, ¿no? Sí, mira, esto es un grupo que eligieron también, eh, fue una convocatoria del ayuntamiento, la Diputación de Málaga sí. y la Junta de Andalucía. Y se llamaba Ejemplares, como la novela, Ejemplares. Y entonces escogieron un artista de cada disciplina, música, teatro, baile, bueno, baile no, danza, uh, moda, eh, pintura, fotografía, música, bueno, de todo. Y nos fuimos a hacer una, un tour. Por Manchester, Frankfurt y Lisboa. ¡Ay, qué bueno, qué interesante! Y lo pasamos, aparte de pasarlo bien, conocimos muchísimos, muchísimos artistas, muchísimos espacios, mmm, muchísimos, hicimos muchísimos contactos, ¿sabes? Estuvimos en el, en el Instituto Cervantes también, dando una conferencia, y estuvo genial. Pues la Después nos que hemos sí. quedado todos como súper amigos. Ahí está precisamente la foto del, del Instituto Cervantes. Estoy con Esther. Esther Correa. Sí. ¿La conoces? Sí, ¿no? ¿no? Sí. Claro, Esther, que da clases a... Estaba con Ana Matías, sí, es el Valle ¿verdad? Es verdad. Roja. La conozco mucho, claro. Esther Melguizo. Sí, Esther Melguizo. Esther Melguizo. Y estábamos ahí... Vamos, de, la he conocido nuestra, eso, con, con una, Ana Matías. Claro, claro, claro. Ahí también estábamos con, con Antonio Troyano. Esto es con el director del Instituto Cervantes en Frankfurt, que nos, nos recibió y estuvimos súper bien con él. ...una experiencia maravillosa... ...ah mira, este es uno de mis premios... ...este es... Eh, ...me otorgaron el premio a mi trayectoria... ...premio de cultura... ...a mi trayectoria en el año 2016... ...y me gustó mucho porque además... ...el símbolo del premio era el... ...¿te acuerdas de la Universidad Popular?... Sí, ...el sol que había... Sí, sí, ...que claro esa que cultura sí. no sé ...bueno, sí. creo que se ve ahí al final... ...que estaba en lo que era sí, el teatro... En la Plaza de las Ranitas... en la ahí Plaza de la Victoria, claro, que ahí estaba un, un teatro de usos precioso, múltiples... precioso, que tiene una escalera sí, y justo. Que el eh, sol era una obra de, de Espona. Exactamente. De, exactamente. De Espona. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo, cómo ha sido que tu trayectoria ha sido subiendo tan, tan rápidamente, con exposiciones, con premios, con viajes, con esto que me estás diciendo de Málaga, Frankfurt, cómo, cómo lo has hecho? Internet. Internet. En serio? Yo, sí, en serio. En el año 2004. Eh, me pongo en internet. Mi marido me dice: Oye, ¿por qué no empiezas a exponer? ¿Por qué no empiezas a mostrar tu obra? Y entonces a mí me daba miedo. Tú sabes, el que te sí, critican. Sí, que... Pero bueno, empecé, empecé a exponer la obra en diferentes plataformas y, y empezó a gustar. empezó a gustar la obra. Me empezaron a llamar, me empezaron a ofrecer exposiciones, tanto virtuales como físicas. Me empecé a presentar a concursos, a convocatorias de, de exposiciones, de concursos, y entonces fue un poco subiendo cada vez más. Empecé a, a tener suerte, empecé a trabajar también con editoriales europeas, trabajo con editoriales europeas, y sobre todo fue Internet, la plataforma increíble, trampolín, digamos. Es increíble el poder sí, que tiene Internet. Sí, sí, sí. Estamos llegando a, a la mitad del programa de la publicidad, así que vamos a, a parar un momentito, sí. y muy, muy cortito. Damos paso a publicidad, ustedes no se me vayan, que es todo muy interesante lo que nos está contando Lía, además increíble la trayectoria que, que ha llevado y bueno, a través de Internet, madre mía. Volvemos enseguida. ¿Vale, Lía? Volvemos. Muy bien, gracias. Nada.